¿Qué es la cruz de Yemaya? La cruz de Yemaya se refiere a nuestra Madre Santísima Yemaya, la madre de todos los orishas. Recuerden ustedes que todos los orishas que tenemos en la santería nacieron de Yemaya. La cruz de Yemaya es hecha de madera. Es madera de ceiba. Entre los santeros curanderos, no los yorubas, los santeros, el babalao tiene un árbol, que es el árbol de ceiba, y una palma. El árbol de ceiba es el que nos sirve para sanar. Es donde llevamos todas nuestras ofrendas y nuestros trabajos a ese árbol de ceiba. Ese árbol de ceiba es donde enterramos los trabajos. Mi querida Yemaya, ahí está. Yemaya y Ochún, que también es amarillo, recuerden. Pero en este caso se refiere a Yemaya. Yemaya la madre de las cosechas, la madre de Ogún, la madre de Eleguá, la madre de Changón, Eleguá. La madre de todos nuestros hermosos orishas, la madre de todos estos guerreros poderosos, Ogún. Esta es la cruz de Ceiba. ¿Para qué la utilizamos? La cruz de Ceiba es solamente utilizada y nada más utilizada por personas que son comerciantes, dueños de fábricas, dueños de empresas, porque les abre y les trae la abundancia. La cruz de Yemayá no es de yeso, no es de metal, tiene que ser del árbol de ceiba. Esta es muy especial. La utilizan los babalao, los ahijados, para proteger sus hogares. Cada color tiene su potencialidad. Y dominan sobre algo, son personalizadas, se les envía según la necesidad del ahijado o del babalao, pero les aseguro que les da abundancia, bolsillos llenos de dinero y mucho, mucho poder, y los protege como hijos amados.